Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo. Vuelve el boot de Far Cry 6, un juegazo. Además, también en este vídeo, más de 20 DLC gratis. Sí, chicos, gratis para varios juegos. Todo eso aquí. Vuelve otra vez, como hemos dicho, el boot de Far Cry 6. Podéis jugarlo de dos formas. Uno, la versión reducida de la que vamos a hablar a continuación, en la cual no tiene las voces en español, solamente voces en inglés, texto en español. No tiene ningún extra, ni correcciones de algún tipo de bug extraño, ¿vale? Es la versión 1.0 del juego, ¿vale? No tiene ni DLC ni nada. El juego pelado y montado, pero es el juego completo. Después, la segunda opción, que es la que podéis jugar al juego completo totalmente en tu idioma y ya tiene muchas cositas implementadas, es el juego completo que podéis jugar hasta el lunes, ¿vale? Todo este fin de semana que se habilita este juego actualmente, que esto es oficial, ¿vale? Bueno, pues, si queréis jugarlo completo pero reducido, tenemos esa opción directamente de PlayStation Store, que vamos a explicar aquí el bug, porque ya hice un vídeo hace varios meses que funciona perfectamente a la mayoría, porque algunos no saben bien hacerlo. Sigan los pasos, atención, paso a paso, que es muy fácil y funciona, ¿vale? Lo importante es que tengáis, como podéis ver aquí, 39 gigas, yo os lo digo si no lo veis, 39 gigas. Hay dos versiones, la de 103 gigas, 102, 104, ciento poquito, y la de 39. La de 39 es la básica y ahí. ¿Cómo se puede conseguir eso? Es muy sencillo, ¿vale? Lo primero, en vuestro disco duro de PlayStation 4, hablamos de PlayStation 4, en PlayStation 5 no he sido capaz, en PlayStation 4 sí funciona, tenéis que hacer lo siguiente, dejar, ¿vale?, entre 70 y 95 gigas, si puede ser 90, de espacio libre. ¿Cómo puedes saber eso? Pues te vas al almacenamiento del sistema y mira cuánto tienes. Si tú, por ejemplo, vamos por un ejemplo, tienes 100 gigas libres, bueno, pues instala algo de 10 o 20 gigas, por ejemplo. No hace falta instalarlo completo, te descarga el juego que tú quieras gratis, ¿vale? Y cuando vaya al 1% lo pausa, ¿vale? No tienes que descargarlo completo. Y ahora pues se te quedará a lo mejor en 80. A mí me funcionó, yo lo hice con 72 GB, pero hay otro usuario en ese vídeo que yo puse hace unos meses que le funcionó con 90, 92, 85, ya depende, ¿vale? A mí me funcionó con 72 y hay otros que no le funciona y es un poquito más de capacidad que tenéis que dar, ¿vale? No pasa nada. Pero tiene que ser menos de 95, muy importante, menos de 95. Y ahora, una vez que habéis dejado la capacidad aproximadamente, tenéis que buscar en PlayStation Store esto, ¿vale? Far Cry 6 Trial Demo, como queráis, prueba, ¿vale? Y ahí le cliqueáis y le dais a descargar. Si ahora os sale un error que no se puede instalar porque tenéis poco espacio, eso está bien hecho. Sí, aunque parezca no, eso está bien hecho. Y ahora tenéis que hacer lo siguiente: desconectar la consola de internet. O bien vais a red, que yo actualmente tengo la consola quitada de internet para que podáis ver que se puede jugar sin internet el juego, ¿vale? En la cual yo tengo la consola desconectada. Eso, vais a ajustes de red y desconectáis la consola. Hay una casilla, la desmarcáis y listo. Y ahora vais a la notificación de ese error, ¿vale? De que no se podía descargar. Ya sabéis que llegan las notificaciones aquí, ¿vale? Y ahora le dais a la X, ¿vale? De iniciar. Evidentemente no vas a poder hacer nada. Te va a pedir que te conectes a internet. Bueno, pues ahora habilitáis el internet, ¿vale? Esto es muy sencillo. Habilitáis el internet. Y ahora le volvéis a dar y ya está. Solucionado. Se descargará los 39 gigas. Sí, los 39. Porque si habéis dejado 80 gigas, no puede descargarse. Imposible la de 103. Imposible. No se puede. No se puede. No la habéis hecho bien. Si intenta descargarse la de ciento y pico, porque no la habéis hecho bien. No habéis dejado, como digo yo, los 70, 80 aproximadamente. Podéis dejar incluso 60. Yo dejé 72 y funciona perfectamente. ¿Qué pasa si el juego en un día de mañana o durante unos días tú quieres borrar otras cosas y tienes más capacidad? El juego se te puede volver a instalar en la actualización y vas a perder, como te digo yo, todo el juego, porque a partir del lunes ya el acceso es para el juego completo y claro, pues no puedes, ¿no? Porque tendrías que comprarlo. Y ahora vamos a conectar la internet y posiblemente porque tengo más capacidad libre me va a querer instalar una actualización. Pero bueno, no pasará, tenemos esa opción. Borro
la notificación y quito el internet de la consola. O bien me pongo a instalar juegos, ¿vale? Hasta el 1% o el 2 y hasta que tenga muy poquita capacidad. Pero no 7080. No, no, tengo que tener 10 gigas libres para que no se me instale un tocho más gordo. Así que es mejor pues tenerlo actualmente sin internet, ¿vale? Se recomienda sin internet. Y el juego, como hemos dicho, carga, tiene los textos en español y puedes jugar perfectamente. Y sí, se consigue un trofeo que habéis visto que he conseguido un trofeo anteriormente, antes de hacer directo, sin problema ninguno. Se puede conseguir perfectamente los trofeos del juego porque, como hemos dicho, el juego está normal, básico, pelado, pelado, pelado. No tiene nada. Y con todo, pues ya sabéis, podéis jugar durante cuando lo den por tiempo limitado. Que podéis aprovechar este fin de semana y después jugar justamente pues lo básico, ¿vale? Pero si queréis jugarlo al completo todo el fin de semana con todo, lo podéis hacer. Un juego también que es bastante largo y lo tenéis completo. De una forma u otra, lo podéis jugar este fin de semana o para siempre haciendo lo que yo he dicho en este vídeo. Y aquí me carga la introducción, ¿vale? Y le podemos dar a continuar y carga perfectamente. Aunque no tengamos internet conectado a la consola, pero funcionar a la perfección. Así que no hace falta tener PlayStation Plus ni nada de nada, ¿vale? Far Cry 6, de hecho, tiene los textos en español. Me da error porque no tengo conectado internet. Y, ¿vale? Continuamos la partida donde lo dejé. Nueva partida si quiero y demás. Y se puede jugar. Tenemos la versión 1.0, ¿vale? El juego es la versión 1.0. Y ahora, si conectamos la consola a internet y queremos iniciar el juego, no va normal. Lo más normal que me ha pasado ya un par de veces es que se me quiera instalar esto de aquí, ¿vale? Nosotros vámonos aquí a ajustes. Vamos a ajustes a red, como hemos dicho, ¿vale? Activamos ya esto de internet, ¿vale? Ya se puede sincronizar, pues, el trofeo, que hemos conseguido el trofeo, ¿vale? Este de aquí, de Far Cry antes. Elegí primero un personaje y ahora he elegido una mujer. He querido volver a empezar porque me daban otro trofeo. Y ahora, si yo quiero iniciar, puedo iniciar el juego sin actualizar, ¿vale? ¿Veis? Si me voy actualmente a notificaciones, el juego, la versión 1.12, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Importante, ¿qué es lo que pasa? Pues que para yo eliminar esto, le pincho la X, le damos cancelar, eliminar y ya está. Pero claro, cuando iniciáis el internet con la consola, te va a pedir actualizar, con lo cual desactiva el internet de la consola y ya está. Juegas sin problema ninguno. ¿Ves? Yo esto lo borro y yo puedo jugar. Lo que pasa es que tengo que hacer lo de antes, ¿vale? Vamos ahora con los regalos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Tenéis que ir en PlayStation 4 a nuevos complementos o en PlayStation 5 busquen los juegos que yo diga, ¿vale? Tenemos este de aquí, tenemos nuevas misiones, ¿vale? De este juego de The Dark Pictures, ¿vale? Tenemos nuevas misiones. Si quieres ampliar la historia y todo, de hecho es gratis sin PlayStation Plus, como indica aquí, ¿vale? No requiere PlayStation Plus. Tenemos más contenido de este juego de terror. Muy bueno, por cierto, muy bueno. Seguimos, tenemos un juego que hoy ha salido gratis y tenemos muchas mesas que podéis jugar también durante un tiempo, pero podéis probarlas todas, que son más de 20 mesas, fijaros todo lo que hay aquí de contenido gratis y también sin plus, ¿vale? Voy a hacer un juego gratis de pinball y podéis descargar un montón de contenido totalmente gratis, ¿vale? Ahora vamos con contenido para un juego en concreto, que es este que también ha salido recientemente. El juego de baloncesto 3-on-3, que ya está disponible, pero eso sí, con PlayStation Plus, que viene varios contenidos, skin y todo. Y ahora nos vamos a este juego de aquí, a Sky, el niño de la luz, que tiene varias cositas gratis también, pero en este caso requiere PlayStation Plus. Tenemos 30 velas regulares, 3 hechizos de vela y más cositas, ¿vale? 3 hechizos de varias cositas, que podéis también canjearlo si tenéis el plus. Y por último, acabamos este DLC para Multiversus, que viene un pack de contenido gratuito, ¿vale? Que viene la skin esta y también algunos pegatinas y todo para ponerlo en tu usuario. Bueno, pues chicos, esto es todo, ya sabéis. Hacer los pasos, como hemos dicho, que funciona a la perfección. De hecho, si os sale la actualización, lo elimináis, quitáis la consola de internet y listo, zumbando, ya podéis jugar. Un saludo a todos y hasta la próxima.